aprender a programar es importante porque primero programar es resolver problemas. Entonces, en la medida que aprendamos a resolver problemas, nos podremos desarrollar o desenvolver en nuestro entorno. Para programar utilizamos algo que se llama un microbit, pero antes de esto hacemos una serie de actividades que son desconectadas, en las que no usamos ningún dispositivo. Esto permite que nosotros, por medio de algoritmos, comencemos a dar los primeros pasos para programar. Para los estudiantes, aprender a programar es sumamente importante, primero porque les desarrolla habilidades de pensamiento crítico y pensamiento lógico. Además, los ayuda a resolver problemas sencillos, y también hay problemas un poquito más complejos. También les ayuda a construir ciudadanía, también les ayuda a desarrollar las habilidades comunicativas. Excelente la iniciativa que ha tenido MINTIC y el British Council de acercarnos todos estos programas que se veían tan lejos a los entornos rurales dispersos, porque eso va a permitir que nosotros los docentes traslademos esos conocimientos que estamos adquiriendo a nuestros estudiantes. Extiendo la invitación a todos los docentes para que se sigan formando en programas como Coding for Kids o programas que tengan que ver con pensamiento computacional, con programación, que permita que nosotros incluyamos y acerquemos a nuevas tecnologías a nuestros estudiantes, y pues de esta manera enseñemos a los niños a hacer uso de la tecnología, a hacer buen uso de la tecnología. MINTIC, el futuro digital es de todos.